Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Víctor. Y yo soy Jorge. Amigos, nos llegó un paquetito. Yo creo que ya llegó el regalo de Navidad adelantado, ¿será? Yo creo que sí, porque como que escuché algunos renos por aquí. Entonces yo creo que era San. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ay, ya quiero abrirlo! Yo ya lo voy a abrir. Yo ya quiero saber qué tiene dentro este paquete. Y pues, espera. Vamos a sacarlo al mismo tiempo. Una, dos y tres. Amigos, nos compramos el iPhone 15 Pro Max. Y vamos a estar haciendo este video, amigos, para revisar, para ver qué diferente tiene al anterior, que es el iPhone 14. Nosotros tenemos el iPhone 14 Pro Max actualmente y pues nos actualizamos, queremos estar en tendencia, queremos saber qué tal funciona este aparatito tan famoso en estos días. Acaba de salir ahora en el mes de septiembre y pues, amigos, comenzamos con este video. Amigos, ¿y qué fue lo que cambió físicamente del iPhone 14 al iPhone 15? Estos son los iPhone. Este es el iPhone 14 Pro Max. El que Jorge tiene es el iPhone 14 Pro Max. Y yo tengo el iPhone 15 Pro Max, el que acabamos de adquirir, el que acabamos de comprar. Físicamente se ve como muy similar, como si fuera igual. Pero no es igual, amigos. La pantalla, el iPhone 14 la tiene como cuadrada. De aquí de las orillas. De las orillas se siente como al borde. El iPhone 15, lo voy a bloquear. El iPhone 15 está como ovalado, se te va el dedo. O sea, está como ovalado, no tiene orillas, vaya. Es como edge, no tiene orillas. Entonces, esa fue una de las cosas que cambió del iPhone 14 al iPhone 15. También, amigos, los botones que están al lado. El botoncito que toda la vida ha tenido el iPhone, ¿no? El que es para silenciarlo. En los modelos antes del 15, el botón se hace para un ladito. Ahora ya no, ahora ya es un botón simple. Ya no lo tienes que mover para ningún lado, sino que ya lo controlas, lo aplastas o lo sueltas para activarlo o para desactivarlo. Esa es una de las cosas que cambió. Así sí, está bien interesante. Aparte de que, pues, yo creo que las cámaras, pues, también están como que parece que fueran iguales, pero sí yo las veo como que un poquito más diferentes. Y el peso es muy distinto. El iPhone 14 Pro Max es más pesado que el iPhone 15 Pro Max. No sé si se deba a los materiales con los que está hecho, pero, pues, sí, son bien diferentes. Algo que nos gustó mucho, amigos, es que aparte de que están pues hechos de titanio, los colores en los que salió el iPhone 15 Pro Max es el titanio al natural, que es así como pegándole al plata, pero no es plata. También salió el silver y salió el azul, que es el que estuve agarrando yo, porque no había blanco. A ver, muestra tu teléfono. Miren, yo agarré, sí se nota la diferencia, sí, ¿no? Sí, se ve la diferencia. Está como más, y las más orillas, clarito. Se ve diferente, sí. El mío es azul y el del Víctor. Yo lo agarré igual al que tenía el iPhone 14. Ajá, y el iPhone 13 también, es el mismo color, a mí me gusta el negro. Así es, entonces salieron cuatro colores, amigos. Es el negro, es el titanio natural, el platino es como... Como silver. Salió el blanco, que también se ve como muy silver, muy diferente. Y pues el azul. Esos cuatro colores fueron los que salieron en el 15 Pro Max. En el Pro Max, porque en las otras versiones del iPhone 15 salieron como colores pastel. Pero sí, que son en el 15 Plus. Ajá, el 15 Plus. Son, sí. Esos, los 15 Plus solamente tienen dos cámaras. Son del mismo tamaño que los Pro Max. Pero solamente tienen dos cámaras. Están muy bonitos también, los estuvimos viendo en la tienda, están muy padres. Pero pues nosotros nos decidimos por el 15 Pro Max. Amigos, ¿y qué creen? Que como ya están configurados, pues nos estábamos como niños con juguete nuevo, ¿no? Entonces yo creo que nos dormimos casi a las 2 de la mañana. Sí. Porque estábamos configurándolos, descubriendo cosas diferentes. Y algo que descubrimos que les vamos a mostrar aquí es... Fíjense cómo funciona esta parte. El botón de... Si ustedes se van aquí a la parte de general y nos vamos a ir exactamente a centro de control, que es este de aquí. Lo seleccionamos. Ay, perdón, no es cierto, ahí no es. Es aquí, en botón de acción. Aquí está, miren. El botón de acción
es lo que vendría siendo en la versión anterior, este botoncito que se movía para silenciarlo. Ajá. Y es la única función que tenía ese botón. Ahora no, amigos. Ahora este botoncito puede ser como adaptado. Ajá, puedes elegir qué función quieres que tenga. Por ejemplo, aquí dice que es para silencio. A ver, juntela si nomás para que vean. Aquí dice que es para enfoque. Enfoque. ¿Sí? Si le muevo otra, dice que es para la cámara. Oh. Para la linterna. O sea que si yo lo elijo para la cámara, ya no voy a tener que... Se abre directamente la cámara. Presiono el botón y ya se abre la cámara. Ahorita vamos a hacer una prueba. Aquí es para una nota de voz. Aquí es para una lupa, un atajo y simplemente que no funcione. A ver, actívalo para cámara. Aquí está para la cámara, miren, aquí está. Y ya nada, nos regresamos a configuración. Y ya se quedó ahí. Lo bloqueamos y entonces vamos a hacer esto. Lo voy a hacer al revés para que ustedes vean. Le apretamos y se abre directamente ya la cámara. Oh, ahí estamos. Aquí estamos, miren. Hola, amigos. Ahora van a salir ustedes. Así es, directamente que sale la cámara. Entonces, si ya lo bloqueo y le vuelvo a picar, sale directamente la cámara. Y saben igual que... Igual si ustedes no quieren la cámara ahí, pueden ponerle para la lámpara. Vamos a configurarle para la lámpara. Entonces nos vamos a general, nos vamos a botón de acción. Aquí está. Le ponemos la linterna. Nos regresamos. Lo bloqueamos y aquí está. Entonces, supongamos que vas caminando y está oscuro y dices, oh, necesito una linterna. Solamente le picas y se prende la linterna. Y miren, aquí está. Y tenemos pues más luz. Y esto también me di cuenta que la luz del iPhone 15 está muy fuerte. ¿Eh? Sí. Miren, está muy, muy fuerte. Entonces le aprieto y se apaga. Se quitó. Entonces, aparte de los colores, de que pesa menos, el teléfono es muy rápido. Y el sistema operativo, sí se llama sistema operativo cuando que vienes el A17. Es como si fuera en la computadora. Es el chip, el procesador. El procesador. Ah. El procesador del iPhone 15 Pro Max es el A17. Entonces, ahorita con este procesador, el iPhone 15 Pro Max se volvió más poderoso. ¡Wow! Está súper mega rápido. Yo estoy bien sorprendido porque, miren, pues yo estoy así, he estado como que quiero descubrir más funciones, porque la verdad, pues aparte que está bien hermoso, yo creo que cosméticamente, estéticamente, es un muy buen hit que lanzó esta vez Apple. Entonces yo estoy enamorado del teléfono. Sinceramente, pues yo lo hubiera querido blanco, pero viendo todas las funciones que tiene, estoy encantado. Sí. ¿Qué más quisiera yo usarlo sin un case? Pero pues si se me llega a caer, pues se me va a dañar. Y pues miren, sí es mucha la diferencia. Yo noto mucho la diferencia en tanto por atrás, por las esquinas, en donde está este botoncito. Aquí está el botoncito, como les decía. Este del 15 solamente lo aplastas y este era... Ajá. Se movía, miren, ahí ya lo moví, lo regreso y eso era pues para poner el silenciador. Yo creo que la forma en la que están los botones también se ve un poquito diferente. Y pues en la cámara también podemos ver, miren, cómo la cámara del 15 Pro Max es como más diferente. Pero pues para hacer la prueba de la cámara lo vamos a calar y pues les vamos a mostrar unos clips bien chilos. Algo que también cambió, amigos, fue la parte de abajo. Muy importante. ¿Puedes mostrar el 14? ¿El 14 lo puedes mostrar? Ahí se puede ver la diferencia. El 14 Pro Max tiene el puerto de carga Lightning. Ahí se pueden ver también la voz. Creo que la bocina es igual, la bocina sí quedó igual. Y el puerto del cargador ya es USB-C. Sí, USB-C. El del 15 Pro Max es USB-C, ya no es Lightning. Algo que es bien importante en este, eso es lo que nos estaba explicando Víctor. Muestra el teléfono, el 14. En el 14, esto es de entrada, este es el Lightning, que va de tipo C, que es va para el cargador, aquí está, a Lightning. Entonces esto está como... Este es el cable del 14 Pro Max. Así es, entonces, y es un cable. El cablecito, material es plástico, ¿no? Plástico, plástico. O sea, si lo jalas o así, pues corres el riesgo que se dañe. Entonces... El nuevo cargador, el nuevo cable, es como telita, está, ¿no? Como es como un material, lacito. Ajá. Es como un lacito... Es muy resistente. Y miren, aquí está. Ahora sí muestra el 15. Aquí está. Es de tipo C a tipo C. Entonces esto lo vuelve pues bien chilo. Y otra cosa
que vamos a comprobar aquí mismo con ustedes. Conéctale la punta. ¿Al 14? Al 15. Pónsela al 15. De 15 a 15. De 15 a 15. Vamos a ver a si ver. Es cierto que funciona esto porque lo estuvimos viendo en las reseñas. ¿Tú no lo vas a conectar? Ah, ok. Sí, es de carga transferible. Aquí está, aquí Víctor. Está el mío. Entonces lo voy a conectar. Ahí está. Sí, está sí funciona. El que tenga, ahí está, ahí está. Se está cargando. Exactamente. Le estoy robando la batería al iPhone del George. Miren, ¿cómo funciona? El teléfono que tenga más carga le va a pasar al que tenga menos carga. En yo este tengo caso, 59%. Ahí pueden ver. Exactamente. Y miren, lo está cargando. Le voy a desconectar el cable, acércalo a la cámara y miren cómo deja de cargar. Deja de cargar. Dejo de cargar. Entonces, esto está súper interesante porque cuando nosotros andamos en la calle y que de repente digo, normalmente así lo hacemos cuando andamos en la calle que voy manejando. Yo siempre conecto mi teléfono al carro. Entonces, de repente, como que a lo mejor Víctor se queda sin carga o viceversa. Y ya cuando andamos, entonces a lo mejor llegamos a comer y le digo, pásame pila. Y ya nos pasamos pila y así los dos traemos batería. Sin tener que traer una batería portable. Entonces, yo creo que se lucieron. Cabe mencionar que esto ya existe en algunos otros teléfonos, que pues para, en tanto a lo que es de Apple, pues es una, algo como de innovación, algo nuevo, sí. Vaya. Pero pues yo estoy muy contento, independientemente que ya exista en otro tipo de teléfonos, otras marcas, el que ahora exista para Apple, eso es algo muy bueno y la verdad pues yo estoy encantado, como les decía. Así es, amigos, fueron muchas cosas que cambiaron. Yo realmente estaba dudoso, ¿no?, de cambiar al teléfono, porque decían, es la misma, es lo mismo, solamente, no sé, va a cambiar el modelo, pero no. Sí cambiaron muchas cosas que, amigos, yo estoy sorprendido, la verdad. Y estoy muy contento de que sí lo agarré, porque no lo quería agarrar, pero está muy padre el teléfono. Estábamos, lo agarramos, no lo agarramos, pero pues que sí nos animamos. Entonces, amigos, ahora vamos a revisar el funcionamiento de las cámaras, a comparar la cámara, bueno, las cámaras que tiene el iPhone 14 Pro Max con el iPhone 15 Pro Max, tanto de frente como traseras, y pues acompáñenos, vamos para allá. Amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó, regálanos un like, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.